Pues yo me siento bien estando acá. Ese es el lugar más drogadicto de todo el país. Donde se más la droga. No, no entra, pero la chimba que no entramos, pues. Es que sí. Cuando entremos, me dirá. ¿Ya asusta el proyectario? ¿Cuál de los leyeros? Sí, parcero. No. ¿Qué tal? ¿Qué ha hablado usted? No, no lo he leído todavía. O sea, lo que está haciendo en Europa. Para ganar, o sea, se recluta. No, en el mismo rojo. Nosotros somos rojo proletario porque nosotros somos una ideología que continúa. O sea, nosotros somos comunistas. Nosotros somos comunistas. Pero por el, te pregunto en el mismo, en el comunismo, ¿cuál es lo que es el socialismo? Que es de las personas, la comunidad. El proletario ahí, o sea, con el proletario que le demanda, como es la cosa de... O sea, el proletario es un tema, digamos, es un término histórico. Porque en este momento es muy difícil aplicar el proletario. ¿Sí me entiendes? O sea, muchas personas de nosotros no trabajan, no tal cosa, pero seguimos siendo explotados. Nosotros tenemos que hablar de todos los explotados y explotadores. Bueno, pero pues mi padre, yo a lo que el obrero, o sea, el proletario es el que pone a los obreros, el que tiene plata, pues. No. Ahí que el proletario es el obrero. El proletario es la persona que vende. Es la cuerpo. misma se vende. El proletario es el que se vende. El burgués es el que lo compra. ¿Por qué? Cero. Compra con el terrenito para exacto. Que lo mantenga, pero no es de él, pero tiene que pagar por el terreno y a él. Sí, de todas formas, digamos, los racistas, los que son del proletario, pero son de que el burgués. Pues el problema es que dentro del proletariado hay ideología. La ideología, o sea, la sociedad está permeada por dos ideologías. La que está en contra del poder, la que está en pro del poder. La que está en contra del poder somos todos nosotros, estamos acá. Porque nosotros estamos en contra de una sociedad. Digamos izquierditas, pues. Digamos izquierditas. Estamos en contra de una sociedad establecida. Nosotros queremos. Yo quiero chorro. Está premiado por los machos. Pero nosotros queremos acabar ese sistema y hay otros que lo quieren mantener. ¿Cuál es nuestra misión histórica? Pelear contra los que lo quieren sostener. Entonces ahí entra. Tanto el maltrato animal, tanto la xenofobia, la homofobia, todo eso. Es entrar a eliminar todo eso. Y sin importar nuestras ideologías, porque en este momento las ideologías van en culo. En este momento lo que tenemos que hacer es unirnos, ser colectivos. La anarquía, como un ser, pues, como persona en su propio mundo, que pues, da el sistema. Pero es que el problema es muy diferente la libertad colectiva y la libertad individual. Exacto. Vos sos un individuo para la colectividad. Vos tu personalidad la aplicas a la colectividad. Que me ve como me ven y como soy. O sea, práctico, pues, práctico. Vos llegas y tenés que aportar a esa colectividad. Ah, no, yo tengo mi ideología, pero llegas y aportas a una colectividad. Ya. O sea, tu ideología, no, es que yo soy tal, yo soy el ley, pero no la mueve. Pero a mí lo que me gusta es que hay tipos de proletarios, huevón. Sí, hay tipos de proletarios, viene por este lado. O sea, hay tipos de proletarios, si los hay. Pero hay tipos de proletarios. Porque hay proletarios que se ganan 300.000 pesos, como hay proletarios que se ganan 1.000.000 de pesos. Deme, Robis.